ríes de las apariencias. Eso le pasó a los que nunca quisieron esa yegua. Un rayo marcado lleva por un lado en una paleta. Es una alazana y allá por Tucson le llaman la centella. Platicando un poco con Brian, su dueño, la historia comienza. Mala de los cascos y llena de pelos, eso me comentan. Decidió comprarla casi regalada, aprovechó la oferta. Nunca imaginaron que al paso del tiempo daría la sorpresa. Por más de 3 meses su David y el nano la trataron bien. Con dedicación y mucho trabajo, no caminaba bien. Hoy en esta cuadra es la consentida, no lo van a creer. Ahí en Saguarita, en el traste de los nueces, se dio a conocer. Y el saludo para el compa Brian y al compa David. Para la cuadra, dos amigos, LD. Puro grupo Cabelas Viejones. Todo lo que hay. Debutó ganando, quebrando en las puertas, le ganó a la manda. 5 de una cuadra también se aferraron a que le ganaban. Canito el jinete le dice a su gente, esta es mi consentida. No hay por qué rajarse, vamos pa' adelante y vengan los que sigan. En otra ocasión le ganó con claro el chamán 777. Su última ganada fue contra un tapado, no creía la gente. En 50 yardas todos le apostaron, pero al oponente, los de cuadra opción junto con su gente, perdieron un billete. En cuadra los dos amigos LD, la centella descansa. Es corta su historia, solo 10 carreras, las que lleva ganadas. Solo una derrota, pero también hay que contarlas. Destapando un bote, mandan un saludo al que quiera retarla. Es una alazana y allá por Tucson le llaman la centella. Platicando un poco con Brian, su dueño, la historia comienza. Mala de los cascos y llena de pelos, eso me comentan. Decidió comprarla casi regalada, aprovechó la oferta. Nunca imaginaron que el paso del tiempo daría la sorpresa. Por más de 3 meses su David y el nano la trataron bien. Con dedicación y mucho trabajo, no caminaba bien. Hoy en esta cuadra es la consentida, no lo van a creer. Ahí en Saguarita, en el pastel de los meses, se dio a conocer. Pégense, pégense, júntense. Dale. Y el saludo para el compa Brian y al compa David.